Buen día con todos. El tema de la investigación que les voy a presentar es efecto de la adición de harina de haba en una mortadela tipo especial para evaluar las características sensoriales y nutricionales. Mi nombre es Katherine Macas, soy ingeniera agroindustrial, tengo una maestría en sistemas integrados de gestión y soy docente del Instituto Calasacón. Como introducción, podemos mencionar puntos muy relevantes acerca de la industria cárnica, que es el hecho de que existe falta de innovación dentro de esta industria, es decir, podría hacerse la inserción de algún tipo de aditivo que permita equilibrar mucho más las propiedades nutricionales de este embutido. En este caso, hemos decidido adicionar a una mortadela tipo especial tradicional que se vende en el mercado harina de haba para mejorar la parte nutritiva e insertar una materia prima muy importante como es la fibra para la digestión. Para realizar esta investigación hemos desarrollado un diseño experimental tipo DCA. Hicimos cuatro tratamientos con tres repeticiones, formulándonos con un tratamiento que fue nuestra muestra testigo, es decir, sin adición de harina de haba, el 5, el 10 y el 15% de harina de haba, para posteriormente ser analizada tanto la parte sensorial como la parte bromatológica. Nuestro objetivo general es determinar el efecto de la adición de harina de haba en una mortadela tipo especial y como objetivos específicos nos hemos planteado primero evaluar el contenido nutricional de los tratamientos realizados, determinar la aceptabilidad de la mortadela especial a través de un análisis sensorial y finalmente determinar los costos de producción del mejor tratamiento. La metodología que hemos aplicado en la investigación se basa en una metodología investigativa y de análisis tanto bromatológicos como sensoriales. Posteriormente, la realización de un diseño experimental que nos permite tener datos equitativos y reales sobre los resultados bromatológicos y finalmente una encuesta para medir la aceptabilidad de nuestro producto. Este producto se realiza receptando las materias primas que son carne de res, carne de cerdo y grasa. Las tres tienen que ser lavadas, seleccionadas y luego picadas. Se juntan las materias primas antes mencionadas en el cuterado y además es aquí donde se adicionan otros aditivos que van a aportar al color, al sabor, a la textura y nuestro ingrediente que se está investigando, que es la harina de haba. Luego del cuterado pasamos al embutido, atamos, cocinamos. Luego de eso se hace otro análisis de calidad para determinar cómo se encuentra el estado de nuestra mortadela. Y una vez que los análisis son adecuados, pasa a un proceso de enfriado a través de un choque térmico. Luego pesamos, luego de eso vamos a rebanar, envasamos, sellamos, extraemos el con un sellado al vacío, etiquetamos y almacenamos a una temperatura aproximada de 4 grados centígrados para garantizar la calidad de nuestro producto. Los resultados que tuvimos en análisis de bromatología. En función a la normativa INE en que nos regimos, que es la 1340, donde nos mencionan los requisitos para una mortadela tipo especial, tenemos allí la muestra 1R3, la muestra 2R2 y la muestra 4R3, que son las que no están adecuados en cuanto al porcentaje de carbohidratos. Es decir, las normativas INE nos permiten un máximo de carbohidratos del 12%, perdón, del 1.3%. De proteína del 12% y de grasa del 25%. En la tabla que se plasma, podemos observar que la cantidad de carbohidratos está sobre el valor máximo que nos permite la normativa INE 1340. Por esa razón se las ha marcado con rojo porque tenemos que descartarla, ya que no cumple con uno de los requisitos fundamentales que debería cumplir. En los resultados sensoriales de las mortadelas, pues tenemos que la mejor muestra que tuvo mayor aceptabilidad en las variables de color, olor y sabor es la muestra con la adición de 10% de harina de haba, mientras que la formulación 4 fue la que tuvo una mayor aceptabilidad en la textura. Es por esa razón que a partir de los resultados que hemos obtenido, tanto bromatológicamente como sensorialmente, demostramos que el producto en bromatología pues cumple con las características indicadas en normativa INE antes mencionada, es decir, la muestra sensorial que fue con el 10% de adición de harina de haba fue nuestra muestra ganadora sensorialmente, a la que analizamos también la parte bromatológica,
donde se concluye que tiene 25.59% de proteína, un aporte del 0.06% de fibra, 12.52% de grasa, 1.19% de carbohidratos, y podemos notar que la adición de fibra contribuye a elevar el nivel de proteína, pero asimismo podemos también concluir que tanto el 5, 10 y 15% de adición de harina de haba en nuestro embutido no tiene una diferenciación significativa. Es por esa razón que nos hemos guiado por el resultado sensorial para poder realizar posteriormente el costo de producción a la mejor muestra. Nuestro costo de producción en una cantidad de 324 gramos obtiene un costo aproximadamente unitario de 5.55, $5.55, que en el mercado está en un precio promedio. Cabe recalcar que, tomando en cuenta la mano de obra para un producto de poca cantidad de producción, lo que quiere decir que si incrementamos la producción, podemos economizar mucho más los costos de producción de este embutido. Muchas gracias.